Antes de empezar con el vídeo, chicos, me gustaría haceros una propuesta. Ya sabéis que este sábado iré hasta Miranda de Ebro a ver el Mirandés Sporting de Gijón, con lo cual, si este vídeo supera los 1023 me gustas, compro una bufanda allí y la sorteo en mi Instagram para todos vosotros. Lo tenéis en vuestra mano. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, la serie donde analizamos todo lo acontecido en la segunda división y echamos un vistazo a lo que se viene el próximo fin de semana. Esta semana no fue especialmente positiva para el Sporting de Gijón, nos acercamos peligrosamente al descenso y me encantaría pues que vosotros, seáis del equipo que seáis, me dejéis vuestros puntos de vista abajo en la caja de comentarios. Si eres del Cádiz, estarás contento, si eres del Sporting, estarás triste, si eres del Depor, estarás al borde de un ataque de pánico, pero es lo que hay. Total, que vamos a revisar rápidamente los marcadores del fin de semana y empezamos por el Sporting de Gijón 0, Tenerife 2, además con un hombre menos. Bueno, tenéis el postpartido en el canal, aunque a lo mejor a alguno de vosotros os salta algún tipo de aviso de que es para mayores de 18 años. Preguntadle a YouTube, ¿vale? Es cosa de él. Él dijo que ese vídeo era para mayores de 18 años. Rayo Vallecano 0, Zaragoza 1, victoria fuera de casa de Zaragoza que, bueno, les aupa hasta los puestos de playoff, muy bien Zaragoza. Racing de Santander 3, Extremadura 0, una victoria muy importante para el Racing de cara a salir de los puestos de descenso. Deportivo de la Coruña 0, Alcorcón 0, empate sin goles en Riazor que, bueno, sí, Depor suma un punto pero les vale para bien poco. Huesca 2, Ponferradina 0, bueno, el Huesca golpeando fuerte, sigue ahí por la lucha en la zona alta de la tabla y empatado a puntos con Almería, aunque ahora mismo estarían puestos de play. Almería 2, Numancia 0, además Almería se quedó con 10 jugadores. Victoria muy importante porque eso le mantiene en segunda posición, ascenso directo. Málaga 3, Elche 3, 6 mirlos en el partido, reparto de puntos y al Málaga le sirve para bien poco, ¿vale? Porque está en descenso. Albacete 1, Mirandés 2, nuestro próximo rival vence fuera de casa a todo un Albacete. Va muy bien Mirandés, la verdad, con 24 puntazos, racha de 3 victorias consecutivas, alegría. Las Palmas 3, Real Oviedo 1, Las Palmas victoria importante porque se pone con 22, alejándose de la zona baja y bueno, echando un ojo ya a la zona de playoff. Girona 2, Fuenlabrada 0, partidazo, era un partido en la zona alta, de tú a tú, Girona consiguió la victoria, locales fuerte ahí en Montilivi. Y Cádiz 2, Lugo 1, Cádiz sigue con el martillo, golpeando y golpeando hasta que acabe calando a primera división. Vamos a repasar ahora muy rápidamente la clasificación de la Liga Smart Bank, de abajo arriba, Deportivo de la Coruña 11 puntos, situación muy, muy, muy delicada la de los gallegos. Real Oviedo 15 puntos, segundo por la cola, con 16 encontramos a Extremadura, Málaga y Racing de Santander, aunque ahora mismo el que estaría fuera de los puestos de descenso por el golaverás sería el Racing de Santander. Con 18 puntos ya encontramos a mi Sporting junto al Tenerife, en una zona muy, muy, muy peligrosa. Saltamos hasta los 20 que tiene el Lugo, 21 Rayo Vallecano, 22 Las Palmas, 23 Ponferradina, 24 Mirandés y Elche, 25 Albacete, Numancia y Alcorcón, en puestos ya de playoff con 26 el Zaragoza, con 27 Girona, con 28 Fuenlabrada y con 29 Huesca, empatado a puntos con Almería, que también tiene 29, pero que están puestos de ascenso directo como segundo. Y luego ya 10 puntos por encima el Cádiz, ¿vale? O sea, el Cádiz ahora mismo tiene 39 puntos, tiene ahora mismo 10 sobre el segundo, espectacular, ¿vale? Espectacular la temporada del Cádiz. Y entramos en la revisión de los partidos que se vienen este próximo fin de semana. Pronósticos, yo diré lo que creo o lo que quiero que suceda y bueno, vosotros en la caja de comentarios, evidentemente, dadle cañita también, ¿vale? Empezamos por el Numancia-Málaga. Tenemos a Málaga en puestos de descenso, cuarto por la cola, mientras que encontramos a Numancia optando a entrar en playoff, además en casa. Yo aquí, evidentemente, tiro de localía, tiro de Numancia. Alcorcón-Huesca. Buen partido. Tenemos al Alcorcón con 25 puntos y a Huesca con 29 en el estadio del Alcorcón. Bueno, yo aquí, si me lo permitís, voy a poner un empate, ¿vale? Porque Huesca llega por encima, tiene buen equipo, pero Alcorcón en casa es un equipo duro, así que vamos con un empate. Mirandés Sporting de Gijón. Ahí estaremos el sábado a las 4 de la tarde. Calculo que saldré de casa sobre las 8 de la mañana aproximadamente, son unas 3 horas y media, 4 hasta allí. Bueno, estaremos a las 4 en Anduba,
a ver qué pasa. Evidentemente tengo que decir que gana el Sporting, porque es que si ya voy pensando en que vamos a perder, ¿cómo voy? ¿Cómo hago yo un blog? ¿Cómo transmito un poco de espíritu si yo digo eso? Pues vamos con eso, victoria del Sporting. Aunque me cuesta creerme lo que estoy diciendo, ¿eh? Mi boca dice una cosa, mi cerebro procesa otra. Ponferradina, Albacete. Encontramos a Albacete noveno con 25 puntos, a Ponferradina décimo segundo con 23. Juegan en el estadio de Ponferradina. Voy a jugarme una X aquí, muy tranquilamente, un empate. Tenerife, Almería. Tenerife empatado puntos con el Sporting, Almería segundo. Cierto es que juega en casa Tenerife. No me interesa que gane Tenerife, porque si nosotros mamamos, pues se nos alejarían. Así que, lo siento Tenerife, pero Almería. Real Zaragoza, Girona. Bueno, partidazo, ¿vale? Sexto contra quinto en Zaragoza, muy a cara perro. Voy a confiar en victoria local, voy a confiar en victoria de Zaragoza. Y en este caso, bueno, pues adelantaría a Girona. Pero bueno, ahí estarían los dos, en zona de playoff. Fuenlabrada, Cádiz, otro auténtico partidazo. Cuarto contra primero. Evidentemente Cádiz va muy bien, va muy a fuego. Fuenlabrada está haciendo lo suyo. El estadio de Fuenlabrada, el Fernando Torres, es un estadio pequeñajo, es un estadio difícil. Empate, vamos a poner un empate. Real Oviedo, Rayo Vallecano, ¿vale? Viene nuestro amigo Trejo a Oviedo, viene aquí a Asturias, a la que una vez fue su casa cuando estuvo aquí en el Sporting. Evidentemente confiamos en él, confiamos en un 2. Trejito, amigo, si ves esto, pues podéis enviárselo si queréis. Mucha suerte, mucho ánimo y que sepas que te banco desde aquí, hermano. Elche, Racing de Santander. Racing lo encontramos virtualmente fuera de descenso, pero empatados a puntos con el Málaga. Mientras tanto, tenemos a Elche muy tranquilamente en una décima posición. Bien chingón, juegan fuera. Tiro de uno, tiro de Elche. Lo siento, vecinos de Santander, pero que aquí hay que tener un poco de localía, ¿eh? Lugo, Deportivo de La Coruña, derbi gallego, o bueno, enfrentamiento entre gallegos. El derbi, evidentemente, del Depor, que yo sepa, es el Celta de Vigo. Pero bueno, ahí están, los gallegos. Entre ellos, me dijo Corzo que Lugo puso la entrada a 40 o 45 pavos para zona visitante. ¡Ojito! Y bueno, tenemos al Depor colista y al Lugo con 20 puntos. Hombre, dada la situación del Depor y que juega fuera, pues lo lógico es que diga un 1. Pero en algún momento tiene que explotar el Depor y empezar a sumar de 3. O sea que, no sé, no sé, aquí voy a decir un 1, pero no sé, no sé cómo lo veis vosotros. Y cierra la jornada Extremadura-Las Palmas. Extremadura en descenso, Las Palmas con 22 puntos. Creo que Extremadura está en una situación bastante chunga, ¿vale? De los últimos 5 o 4 derrotas una victoria, así que voy a tirar de Las Palmas. Hasta aquí la Liga Smart Bank Review, jóvenes. Ya sabéis que vosotros en comentarios podéis llevarme la contraria, aportar información, decir vuestros pronósticos, lo que queráis, yo os leo, os dejo ahí unos corazones chingones, vamos debatiendo poco a poco. Recordad, 1023 likes y haré un sorteito de una bufanda de Mirandés en mi Instagram. Dirás tú, Elopi, ¿para qué quiero yo una bufanda de Mirandés? Lo primero, porque te la regalo yo, y lo segundo, porque es gratis, y luego, pues oye, la tienes, la disfrutas, para el frío, para el invierno, lo que tú veas, ¿vale? Me despido, sígueme en redes sociales, no lo olvides, suscríbete aquí, si no lo estás, activa la campanita, y un abrazo a todos, cracks de cracks. Nos vemos en Miranda.